y sigue un pelín desconectado el ex delantero de Defensor Sporting. Por cierto, fue compañero en Defensor Sporting un año de Arambarri, el futbolista del Getafe. Se reencuentran los dos exjugadores del Defensor. Agresivo Hugo Mayo, Maxi Gómez. Gol, 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 gol. Marca el Celta el primero en una acción donde Hugo Mayo ha sido decisivo atacando el balón de cabeza ante la pasividad de Amaz Ndiaye. Ese cabezazo ha sido un pase de gol para el que tiene la caña siempre preparada. Marca Maxi Gómez, Celta 1, Getafe 0. Y qué forma de entrar embalaídos. Los cuatro goles que ha visto la hinchada gallega los ha marcado Maxi. Gana el balón todo fue Hugo Mayo. Y eso pilla desguarnecida la defensa del Getafe por primera vez. Y Maxi, que no estaba apareciendo la primera que tiene, para adentro. Ha nacido un idilio. Se tocaba el escudo, señalaba la grada, hacía un corazón. Parece que es una relación de amor, porque este año, David, toda la gente... Atento Andreu Fontás, que además pone este gran balón para la salida de la contra de Iago Aspas. Va a encarar el de Moaña Antunes. Entra en el área Iago. Iago Aspas cambia el ritmo. Tira. Pero cierra bien la puerta en el primer palo. Mancala, uno de los mejores hombres en el juego aéreo del Getafe. Saca Faisal. La pelota pasada. El remate de Jorge Molina. Tiene que poner las manos Sergio Álvarez. Pues estaba anulada, efectivamente. No, imagino que será falta en el salto, ¿no? De Jorge. El equipo de Bordalás tiene más llegada. Antunes juega con Portillo. Portillo se acomoda, envía hacia el centro para Maten. De ahí vaya Cañito, tira mal. A punto de entrar ese balón en el disparo de Maten Diaye. Qué bueno el caño, el tiro rebotado se va cerquita del marco de Sergio Álvarez. No, es que ha pegado en Jorge Molina. Lo deja jugar, roba Damián Suárez, está agresivo. Un poquito más el Getafe en la segunda parte, pero ha perdido un balón ahora peligroso. Pione Sisto ante Gené. Centra Pione, el remate. La pierna izquierda, pero se la acaba quitando Antunes, que quiere tirar desde su casa. Antunes, pues no se fue nada lejos el tiro de un futbolista. Y está jugando un buen segundo tiempo. Atención al ataque el Celta. Llega Maxi Gómez, entra en el área Maxi. La pone al segundo palo para Pione Sisto. Damián Suárez toca la pelota, que se va a córner. Qué complicado era hacer lo de Damián Suárez, porque el Celta, como hemos cometido 9 faltas, bastante más hizo el Getafe. Centra Damián, despeja la defensa, ojo al balón muerto. Puede llegar el disparo que atrapa Sergio Álvarez. Lo intentó. Está funcionando mejor en este sentido la pareja Lobotka Tucu que la pareja Jozabet Tucu. Es Álvaro Jiménez el que recibe. Llegamos al 40, el centro de Álvaro, peligro. Puede llegar, puede llegar, puede llegar. Gol, 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 gol. El partido en el segundo palo, Ángel. El centro de Álvaro Jiménez se pasea por todo el área sin que nadie del Celta llegue. Tiene un problema el Celta en defensa y tiene un corazón inmenso el Getafe. Ahí vemos la jugada. El centro de Álvaro Jiménez se pasea por todo el área y entra en segundo palo, entrando con corazón el ex delantero del Zaragoza. Los dos hombres que entraron en el doble cambio solucionan la papeleta del Getafe, que salvaría un punto. Los dos que entraron a la vez, uno por la derecha.